chavos, una vez más para informar, aquí en Gol México. México propina paliza de escándalo a Chile en béisbol en su debut en Panamericanos 2023. La novena tricolor no tuvo piedad del representativo local y consiguió una presentación holgada. En el arranque de actividades en la edición 19 de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el béisbol fue la disciplina encargada de levantar el telón y tocó turno a las novenas de México, así como la anfitriona, Chile, de saltar al diamante para abrir las hostilidades en el pelotón A de la competencia. Comandados por los toletes de Jesús, Emanuel Ávila, Miguel Ángel Guzmán y Fernando Villegas, los mexicanos se despacharon con la cuchara grande tanto en el tercer rollo con 8 carreras, así como en el cuarto donde colocaron otras 6 en la pizarra para dejar prácticamente tendidos a los chilenos. La prensa chilena, que actualmente son los narradores oficiales, ¿no? Bueno, ellos prácticamente lloran por este catastrófico triunfo de México, donde elogian a México. Los mexicanos pueden ser campeones y obtener su primer medalla de oro, además de que se justificaron por perder, porque México es potencia. Además que ellos no practican béisbol. Sino que nadie está dedicado al béisbol, sino que tiene sus trabajos. Exacto. El último out entonces del encuentro. Se acabó el partido. Se acabó el partido. México logró la victoria 16-0. Terminan este inning por la ley de masacre. Se saludan entonces los jugadores para finalizar con su primera victoria en este grupo A. México que busca la medalla de oro en estos Juegos Panamericanos y tiene todo para lograrlo. Tiene los jugadores de calidad, de nivel, jugadores grande liga, jugadores que han estado en Clásico Mundial. Así que la mayoría de estos jugadores fueron los que ganaron la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 20 de los 25 son ganadores. Una diferencia abismante y bueno, ahí lo podemos ver en los números. Debido al abultado marcador de 16 carreras contra 0, se dio la ley de la misericordia para los anfitriones. Y el juego finalizó en 5 entradas completas, con lo que México hizo buenos los pronósticos para alzarse con su primera victoria en la competencia. Cabe señalar que se consiguió la paliza sin hit ni carrera en contra con labor compartida de Ríos, Carrera, Haro, Zazueta y Cruz, así como 12 indiscutibles conectados. Y comienza la acción, Lisandra. Viene el primer lanzamiento. Malo el primer lanzamiento. Ahí tenemos entonces el inicio de este grupo A de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La parte alta de la primera entrada, Chile cierra, es home club en esta ocasión. Muy bien. Primer strike. Utilizan mucho la recta y después van como cambiando, ¿no? Exacto. ¿Lo quieres? Está el primer hit, claro, de este. Lamentablemente tuvo que volver con la recta y se le quedó demasiado al medio. Ahí creo que van a cambiar así. Ah, no. Está pasando directamente la pelota. Interesante, ahí está, el swing para el primer hit de Norberto Obeso en estos Juegos Panamericanos. Exacto. Batazo conectado al left field. Anota la primera carrera Norberto Obeso. Esa pelota se le quedó un poquito alta y un poco afuera. O pasaron entre medio de los fildeadores o fueron demasiado difíciles para hacer. Muy buena. Muy buena atrapada. Excelente. Se completa entonces el tercer. Estábamos en aprieto ahí, pero salimos bien. Sí. Buen cero que sacó Chile porque México tenía dos corredores en base. Sacó buen inning por ahí Patrick. A pesar de la cantidad de picheos que tuvo que hacer, se pudo cerrar bien. Fernando Villegas al bate. Otro hit. Otro hit. Por la línea, casi golpeando la base. Y se nos viene otra carrera más. Fernando impulsó las otras dos de México que tenía en circulación. Tenemos lanzamiento, conecta, de hit. Otra línea por el right field. Y viene la décima carrera entonces para México. Ahora no fue un batazo tampoco profundo, ¿ve? México no ha estado bateando al 100% bien, han estado dando más batazos de contacto y eso es igual algo súper importante porque de repente uno se entrampa mucho en tratar de sacar la pelota, de mandarla lejos, pero al final son deportes colectivos y tenemos que jugar en equipo, entonces. Se prepara para el lanzamiento. Y se fue con una ola alta, el primer ponche de Chile, ¿no? El primer ponche de Chile. Es el primer ponche de Chile. Un
aquí todos los que están en base empiezan a correr ya cuando suelta la bola. Elevado. Ese fue un elevado simple, ¿eh? Falta de comunicación ahí. Esa falta de comunicación, como tú bien lo dices, y claro, uno como fildeador también tiene que usar los brazos. Cuando tú ves que se te van a meter, tú usas los brazos tratando de asustar al fildeador que se quiera interponer. Faltó un poquito de comunicación entre Anderson y Helio. No, faltó comunicación. Para esa pelota. Pero un batazo alto, mira. Yo creo que estaba mejor posicionado Helio. Helio. Ay, sí. Peligroso además, ¿no? Sí. Se puede generar una lesión. Sí, de por sí esa área, de esa área. Ese fue un wild pitch y obviamente todos avanzan. Y sí, a mí también. La conexión del bateador emergente en zona buena. En zona buena. Si tú pudiste ver, él no tiró el bate con todo, él vio que la pelota iba por fuera y solamente hizo contacto para impulsarla nada más por ese lado. No necesitó ir de un gran swing. Santiago 2023, un debut complicado, un debut difícil ante una selección tercera del mundo, ante una selección campeona centroamericana, una selección que viene por su primera medalla de oro en Juegos Panamericanos. Ellos suman 4 medallas de bronce. Nunca han logrado pasar. Sí, porque el tiro pudo haber sido malo y peor la condición, sí. La situación. Ese debe ser un out de rutina. Qué bueno. La cogió muy bien porque esa pelota ahí es difícil. Y es ahí también donde tiene que haber una conexión entre el outfield y el infield en ese tipo de pelota para gritársela, para ver quién va más cerca de la bola y poder atraparla. Tremenda jugada que se mandó Alan Chu en este inning. Estuvo sólido. Estuvo trabajando harto ahí el shortstop de Chile. Esa jugada es muy difícil porque tú vas corriendo de espalda, entonces pierdes todo el sentido de la orientación del campo y tú mismo te mareas. Pues sí, es lo que. El papá de él también participó en el béisbol chileno como árbitro, también como jugador, así que también es una familia reconocida en el béisbol. Eso es importante lo que tú decías, Eddie, porque acá de los seleccionados chilenos, bueno, ustedes me van a corregir si no es así, pero me imagino que nadie está dedicado al béisbol, sino que tiene sus trabajos. Exacto. El último out entonces del encuentro. Se acabó el partido. Se acabó el partido. México logró la victoria 16-0. Terminan este inning por la ley de masacre. Se saludan entonces los jugadores para finalizar con su primera victoria en este grupo A. México que busca la medalla de oro en estos Juegos Panamericanos y tiene todo para lograrlo. Tiene los jugadores de calidad, de nivel, jugadores Grande Liga, jugadores que han estado en Clásico Mundial. Así que la mayoría de estos jugadores fueron los que ganaron la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 20 de los 25 son ganadores. Una diferencia abismante y...